Buenas noches. Guapa. Laura. Bonito nombre. ¿No te has dormido? Era en inglés. Vaya zasca. Qué malo. Oye. Claro, es que tenemos aquí una historia con el tema del inglés. A ver, Laura. Enfermera. Sí. Planta. ¡Bravo! Ay, estoy muy emocionada, ¿eh? Tú eres enfermera en la planta de oncología infantil de un hospital. Yo, para mí, lo que hemos hecho esta noche no tiene ni la más mínima importancia al lado de lo que tú haces todos los días. Todos los días. Muchas gracias. Totalmente, de acuerdo. Es verdad. Imagino que esta noche te estarán viendo, ¿no? Eso espero. A mis niños guapos que me estarán viendo desde la habitación del hospital. Hola, bonitos, estoy aquí. Yo soy esa enfermera que os canta con el pijama y con el moño. Ahora quizá no me conocéis porque voy muy guapa. Muchas gracias. Realmente el reconocimiento que tienes tú de parte del público esta noche es bellísimo, amor, y tienes un corazón gigante y una luz muy bonita. Muchas gracias. Laura, buenas noches. Tienes una voz maravillosa, te mueves por el escenario, es tuyo, no sé, lo has llenado. Y lo has llenado de bondad, además. Para mí eso es... Enseguida vamos a ver cuánto vale tu voz, pero quiero saber cuánto os ha gustado Laura. Laura, dime. Mi madre es enfermera. ¡Ole tu madre! Y de verdad, gracias por el trabajo que hacéis todas y cada una de vosotras y vosotros. Solo me da pena una cosa y es que trabajes con niños porque pronto les vas a dejar para estar encima de todos los escenarios. Porque esa ¡ay! Voz... Ellos se mueren de ganas, ¿eh?, de que lo haga. Esa voz tiene que recorrer España y el mundo, porque eres tan riquiña, tan dulce, tan tierna, tan buena, le pones tanta pasión. Me ha encantado. Y Dana, que no te la quite Risto, a por ella. Sí, claro. ¿Estás bien? Ya tengo a mi team esta noche. ¿Pero esto qué es? Por aquí. Por aquí yo. Rocío. Hola. Ahí. Rocío, que te está. Bueno, yo también me uno a lo que han dicho los mentores y mi compañera. Tienes una voz muy bonita, pero a mí
no me ha llegado. O sea, me he aburrido un poco. ¡Qué fuerte! ¿Pero tú que eres de hielo, hija mía? Muy bien. Y no pasa nada. Yo respeto todas las opiniones, pero la mía es que tiene un témpano de hielo dentro de sí. No pasa nada, para eso sois 50, para que cada uno tenga su opinión. Y además también querría decir una cosa. Aquí lo que venimos, como bien han dicho, es a valorar tu voz. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuánto vale tu voz, Laura? El salseo. De momento, los tres mentores, Risto el primero. Empezó la puja con 3.000 euros, lo siguieron las chicas, así que pregunto, ¿alguien da más? ¡Vamos, venga, que sí! ¡Muchas gracias! ¡5.000 euros! Ahora mismo tu mentora sería, si termináramos aquí, sería Dana Paola. Yo coincido mucho con lo que la música es terapia, porque la música sana. A mí me salvó. Depende qué música. A mí hay música que me saca de los nervios. Vamos a ver. O sea, pero hay música para todo. Claro. Yo hablo desde justo el cantar desde el corazón, el componer una canción. Sí, todos dicen que cantan desde el corazón y desde otras partes del cuerpo. Pero a mí, hay música que no. Bueno, no es tu caso, ¿eh? No es tu caso, Laura. Menos mal, gracias. No, tú muy bien. Has estado muy bien. Yo, en cuanto a lo puramente musical, sí que te diría que hay cositas que no, digamos, que no dan el nivel. Pero insisto, yo quisiera ampliar ese significado de cuánto vale. No es cuánto cuesta, es cuánto vale, que es muy diferente. Dale los 30.000, ya está. Y ahí es donde uno empieza a pensar, oye, pues igual sí que lo merece. Subimos 3.000 más y nos ponemos en 11.000. 11.000 y ahora llevaría la subasta, la apuesta a Risto. ¿Alguien da más? A mí me ha gustado muchísimo, Laura. No la veo de ese estilo. ¿Qué plantas? A ver, Isabel, te quedan 6.000 eurazos todavía. Nos quedamos sin tiempo, ¿eh? Tenéis que empezar a tomar decisiones rápido. ¡Venga! Isabel decide subir 3.000. Yo voy con mi equipo y vamos a subirle más. Venga, ¿cuánto vamos a subir más? Dale. 3.000 euros más. 3.000 más y son 17.000. 17.000 euros, ¿alguien da más? ¡Ole! Isabel, ya no puedes, te has quedado sin tiempo. Ya no tienes para pujar, no puedes subir de 17. Tú sí podrías, te plantas. 17.000 a la una, 17.000 a las dos, 17.000 a las tres. ¡Eh! Adjudicado, Dana Paola. Pues ha ganado. Te llevas la voz de Laura, que vale 17.000 eurazos. Si ganas el programa, te los llevas a casa. Muchas gracias.